El primero de los hechos de intolerancia se presentó en el sector de la Foscal Internacional, donde este hombre recibió una herida en el hombro tras una discusión con un taxista. Taxi de la móvil acá en la Fosunal. El conductor le pegó una puñalada al vigilante de la Fosunal porque le pidió los 200 pesos. Yo trabajo allá cargando los taxis, pues soy uno más de ellos ahí cargándole los taxis y me gano la moneda, ellos me lo dan la moneda. Pero en este caso no sé qué pasó con el caballero, reaccionó de una manera brusca y se salió del carro. Yo le dije, mire caballero, la moneda, porque le doy los pasajeros y no me da la moneda. Entonces reaccionó feo, no sé qué le pasó y me dio dos puñaladas acá en el brazo izquierdo. La víctima aseguró que no entiende la razón de la agresión, pero la persona que lo hirió fue detenida por la policía. Yo lo pienso de que está mal, pues, porque él como transportista público que carga personas, no sé qué tipo de mente tiene el señor, pues, de repente está mal de la cabeza y trabaja con público, es un peligro que reaccione de una manera de que le mete una loquera y mata al pasajero, o qué sé yo, ¿eh? Pero está mal, es una manera de irracionable, pues. El segundo caso ocurrió en Piedecuesta. Como lo muestra este video, el conductor de este vehículo discutía con un controlador vial porque no le permitía el paso por el lugar. Ante la negativa de permitirle seguir su recorrido, el sujeto desenfundó un machete y amenazó al operario. ¿Qué tal ese señor? Es como si fuera un día que llevar. ¡Oiga! Llámenle a la policía ahí. El problema es que el paletero, el señor con discapacidad, el señor escogito, y este degenerado ahí le pega al pobre viejo, man. Pero la gente se le revolucionó porque el señor escogito, el paletero que está ahí, y esa vía, esa parte es cerrada en la mañana hasta las 8:30, 9, mientras que regula la salida de Piedecuesta. La reacción de la comunidad impidió que la situación pasara a mayores. Los ocupantes del vehículo dieron reversa y se fueron por otra vía. Y esta tarde en Bucaramanga se conoció otro lamentable hecho de intolerancia, donde un alférez de tránsito fue agredido por un motociclista en la calle 53 con carrera 34 en el sector de Cabecera del Llano, al parecer al manifestarle que le inmovilizaría la moto por no contar con documentación.